El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado el lunes 22 de noviembre por la tarde de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura, incluidos el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. En el Diario Oficial de la Federación, como puede apreciarse en esta pantalla, el acuerdo indica que los proyectos incluidos son de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, el sector aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideran prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Además, el acuerdo instruye a las dependencias y a las entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y a la obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. La autorización provisional será emitida en un máximo de 5 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización expresa, se considerará resuelta en sentido positivo. También la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener conforme a las disposiciones aplicables la autorización definitiva precisa del acuerdo. En el segundo transitorio, se señala que las erogaciones que se generan luego de la entrada en vigor de este acuerdo serán cubiertas con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que aseguró que no autorizarán recursos adicionales para dicho ejercicio fiscal y los que le siguen. Cabe mencionar que en su argumentación para tomar la decisión, el acuerdo precisa que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores antes mencionados, que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país. El acuerdo también incorpora las indicaciones de que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente. Es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y el crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos. A fin de que la actual administración del presidente López Obrador continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y con ello lograr el bienestar social, he tenido a bien expedir el siguiente. Firma Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y bueno, mis queridos alumnos digitales, como ustedes pueden apreciar en pantalla, ya salieron las reacciones iracundas de la oposición, quienes en nado sincronizado han empezado a decir que López Obrador es un dictador, que es un presidente corrupto, que viola la Constitución. Y entonces cuando observamos cuál es el fundamento jurídico de esta obra, cuál es, en dónde está fundamentado, vemos que ustedes lo pueden consultar en su Constitución Política. Es más, no tienen que irse muy lejos. Aquí están citados los artículos. Diario Oficial de la Federación, lunes 22 de noviembre. Ustedes pueden revisar qué es lo que dicen tanto la fracción 1 del artículo 89 constitucional o el artículo 26 o el artículo 90 o el artículo 1, 2, 3, 10, 11, 27, 29, 30, 30 bis, 31, 32, 32 bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 bis y 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y queda a disposición o a interpretación de ustedes si realmente está violando la Constitución del presidente. Miren, nada más, ojo con esto, porque ya están echando espuma por la boca los de la oposición y
francamente es momento de tumbarles el argumento. Y no les tumbamos el argumento porque seamos pro AMLO o porque ellos sean anti AMLO. Si AMLO la estuviera regando, si AMLO se estuviera equivocando y estuviera haciendo algo incorrecto, aquí también lo diríamos. Más bien aquí la disputa es por la verdad. Ya sabemos que la oposición miente sistemáticamente. Ya sabemos que los panistas son unos corruptos sinvergüenzas a los que no les importa, de manera reiterada, hacer escándalos sin sustento, a los que no les importa, de manera reiterada, crear campañas mediáticas de desprestigio. Y por eso, vamos a ver, como aparece aquí en la pantalla, qué es lo que dice el artículo 89 en su fracción primera. ¿AMLO viola la Constitución? Bueno, pues vayamos a ver la Constitución y dice: las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en esfera administrativa a su exacta observancia. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, el decreto que se emite? Bueno, pues que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también señala en los artículos 26 y 29 de la propia Constitución, ¿qué les parece si vemos de una vez qué dice el artículo, en este caso el artículo 26 y 90? Y así, miren, vamos inmediato, vamos revisándola todos en su conjunto. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 26? El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo y permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política y social y cultural. Entonces, también vemos que este artículo no lo viola. ¿Qué dice el artículo 90, en el que también se fundamenta este decreto? Digo, por aquello de que los panistas andan muy preocupados que porque se violó la Constitución, ¿verdad? Es lo que dicen. Pero bueno, pues ya saben, mis queridos alumnos digitales, que aquí este no es un programa más de análisis, esta es una clase de relaciones internacionales y de política nacional. Y justamente en ese orden de ideas, nosotros pues no solamente nos dedicamos a describirles las cosas, se las explicamos y les damos herramientas de análisis para que ustedes puedan por sí mismos ir, revisar, confrontar, contrastar y tener sus propios argumentos. Gracias, mi querido Miel Almanza, por el superchat que nos hace llegar. Dice: siempre intentan obstaculizar a nuestro presidente. Bueno, pues justamente este decreto que se emitió con base en el artículo 89, fracción primera, en el artículo 26 y en el artículo 90, vamos a ver qué es lo que dice el artículo 90, que la oposición dice rabiosa que el presidente viola. El artículo 90 dice: la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expide el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. También señala que las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las secretarías. También señala que la función del consejero jurídico de gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal, que para tal efecto establezca la ley, y que el Ejecutivo Federal representará a la federación en los asuntos en que éste sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función del consejero jurídico de gobierno de las secretarías de Estado en términos que establezca la ley. Bueno, entonces lo que podemos ver acá es que una administración pública federal centralizada y paraestatal prácticamente recae en la responsabilidad del presidente. Luego entonces vemos que el fundamento es válido. Bueno, en ese orden de ideas, yo les invito a que por su cuenta, para no, digamos, invertirle más tiempo a eso y que cada quien a su ritmo, puedan ir revisando los artículos del 1 al 3 y el 10, 11, 27, 29 y 30
y luego del 30 hasta el 41 bis 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que vean si tiene fundamento jurídico válido o no. Entonces, aquí lo fundamentan y entonces el acuerdo señala lo que ya habíamos abordado. Se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas las modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquello que por su objeto, característica, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarias y o estratégicos para el desarrollo nacional. Segundo, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, recuerdan el artículo 90, bueno, aquí tiene sustento, a otorgar autorización provisional a la presentación y obtención de dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional, se considerará resuelta en sentido positivo. Y el artículo 3 de este decreto dice que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de su emisión, en el periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva. Vemos también en los transitorios que el presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 23 de noviembre, y que las erogaciones en el transitorio segundo que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente acuerdo se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. Esto, mis queridos alumnos digitales, este segundo transitorio, es muy importante que le echen un ojo porque este mata el argumento de la oposición. De la oposición están diciendo que el presidente no quiere transparencia y que no quiere opacidad, que quiere opacidad y que parte de la razón es que quieren operar pues con recursos de manera ilícita, sin rendirle cuentas a nadie. Generalmente cuando eso pasaba en las administraciones panistas o priistas o lo que pasa en Jalisco, por ejemplo, con el Movimiento Ciudadano o lo que llegó a pasar en Chiapas con el Verde Ecologista, porque llegó a pasar, es que generalmente exceden los gastos y como no les pueden pedir cuentas, entonces, pero no queda tan aclarado como en este transitorio. En este transitorio se dice no se va a autorizar recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Esto significa que no se va a poder hacer tranza porque queda desde el mismo decreto al cual nadie puede violarlo. Bueno, pues aunque usted no lo crea, un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más bien parece un cabildero a sueldo de la derecha, José Ramón Cosío, ya reaccionó de manera iracunda. Este señor parece que le ponen un cohete allá donde ya les platiqué y siempre que López Obrador hace algo, sale a la palestra, aunque difícilmente puede demostrar, pues ni siquiera con sus argumentaciones jurídicas, a pesar de la experiencia que tiene en el ramo, que tiene un sustento para lo que argumenta. Dice, este decreto del presidente es evidentemente inconstitucional. Pues no, no, evidentemente no es inconstitucional, porque si evidentemente fuera inconstitucional, pues prácticamente se echaría por la borda muy sencillo con lo que están haciendo, por ejemplo, los panistas. Los panistas ya empezaron a movilizarse para echar para abajo esta medida por inconstitucional y entonces ya vemos el nado sincronizado al respecto. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los beneficios de que se haya nombrado como de interés público y de seguridad nacional? ¿Qué significa esto de la seguridad nacional? Bueno, Juan Becerra, el conductor de análisis de Capital 21, de la Ciudad de México,
nos comparte esta definición de seguridad nacional. Cuando hablamos de seguridad nacional, entendemos que es la condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y las consecuencias de sus objetivos nacionales. Vayan tomando nota, mis queridos alumnos digitales, vayan tomando nota porque esta es información para ustedes, para que la vayan sintetizando en esta clase, para que vayan también teniendo sus propias deducciones y también sus propias inferencias y puedan inferir por qué se está generando todo este escándalo, que a mí me parece más bien que es una reacción de impotencia, porque como López Obrador les echó para abajo lo del aeropuerto de Texcoco, que por cierto ya es una gran laguna, y que por cierto ahí sí había mucha opacidad en la cuestión de la falta de transparencia, pues ahora dicen que en un mundo en donde todos somos monstruos, luego entonces nadie lo es. Y quieren decir los panistas y los priistas que todos son iguales y que por eso ya no se les puede seguir acusando de demonios o de corruptos, porque dice, pues todos lo somos. Mi querido Miel, muchísimas gracias nuevamente, querido, por el superchat que nos envía. Dice, AMLO se las aplicó a sus detractores y a una persona X, todo con base en la Constitución y en la ley. Y entonces, ¿qué significa? ¿Qué más significa seguridad nacional? ¿Qué implica este concepto? Ya dijimos que es una condición necesaria que proporciona el Estado para garantizar su prevalencia, de su integridad territorial, de su independencia, de su soberanía, de su Estado de Derecho, de su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. El concepto de seguridad nacional como función del Estado mexicano se encuentra plasmada en el artículo 89 constitucional, fracción 6. Y esto, bueno, ustedes lo pueden revisar directamente, mis queridos alumnos digitales, sin que nadie les tenga que ir marcando, digamos, el paso. Porque efectivamente, ahorita revisando, y les invito a que vayan revisando el artículo 89 en su fracción sexta, les invito a que lo vayan revisando porque quiero que ustedes por ustedes mismos comprueben si es verdad esto que en la fracción 6 se señalan como facultades y obligaciones del presidente la preservación de la seguridad nacional disponiendo de la totalidad de las Fuerzas Armadas del país para la seguridad interior y la defensa exterior. Yo les invito a que vean ¿qué dice la fracción sexta? Y la fracción sexta dice, es facultad del presidente preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y la defensa de la Federación. En ese sentido, el presidente, bueno, puede definir que algo es de seguridad nacional porque coadyuva al desarrollo en la manera en la que se está interpretando. El concepto de seguridad nacional es integral, puesto que convergen en ella dos postulados. El primero se refiere a la situación que se genera por ausencia de circunstancias que atentan en contra del Estado en su interior, y el segundo a la forma en que el Estado establece un sistema de defensa para afrontar estas circunstancias desde el exterior. La seguridad nacional es el ámbito en el que se desarrollan la seguridad interior y la defensa nacional. De igual forma, en la Ley de Seguridad Nacional expedida por el Poder Legislativo en el año 2005, es decir, en la época de Vicente Fox, vean cómo estos mismos de la oposición caen en contradicciones porque dicen es que AMLO aquí, AMLO allá, AMLO más para allá, pero AMLO no se está inventando nada, ya hace uso de lo que ya existía. A la tía Michis le mando un abrazote y le agradezco por el superchat que nos envía. Dice, en 2009, por decreto Calderón desapareció Luz y Fuerza. Ahí sí todo les parecía constitucional a la oposición, sin duda alguna, sin duda alguna. Qué buena aportación. Gracias por recordarnos esto. Entonces, esto se creó en 2005. Y ahí, en esta Ley de Seguridad Nacional, expedida en 2005, se definía la seguridad nacional en el artículo tercero, como acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano que conllevan, uno,
a la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. 2. A la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. 3. Al mantenimiento del orden constitucional y también al fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno. 4. Al mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación señaladas en el artículo 43 constitucional. 5. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Y este que también es importante, a la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habilidades. Dicho de otra manera, pues en la oposición no rebuznan porque no pueden y están tan molestos, están tan dolidos porque literal el presidente se las aplicó. ¿Qué dice por aquí Jesús Ramírez? Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, dice lo siguiente. El gobierno publicó un acuerdo para agilizar las obras federales y sean consideradas de interés público y de seguridad nacional. Con ello se hará valer el interés colectivo sobre el interés privado. En las obras se respetarán las normas ambientales, punto número uno, que los ambientalistas del PAN, tanto y los del Movimiento Ciudadano, que es el PAN naranja, tanto están exaltando. El tema legal, que es algo que supuestamente al PRI le interesa, imagínense, el PRI de legalista y de transparencia. Están, oh, ahora sí están preocupadísimos por la transparencia los del PRI y los del PAN. La verdad es que el PRD ya no lo menciono porque el PRD ya es un cadáver que anda por allí rumiando, vagando sin rumbo, ¿no? Entonces, si nos atenemos a esto, mis queridos alumnos digitales, ya tenemos la definición, ya vemos las facultades, el fundamento jurídico. Es decir, ya estamos en sintonía con eso, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vemos algunas de las reacciones iracundas, rabiosas que tuvo la oposición? No todas son de la oposición. Por ejemplo, Epigmenio Ibarra. Don Epigmenio Ibarra lanza un mensaje muy, muy importante. ¿Qué importante es este señor para poner los puntos sobre las íes? Miren lo que dice Epigmenio. De seguridad nacional consideraba la derecha conservadora las masacres y el saqueo. Celebraba y avalaba la guerra de Calderón y las reformas de Peña. Hoy se rasga histérica las vestiduras porque AMLO blinda obras que aseguran soberanía energética y bienestar para el sureste. Claro, o sea, ahí lo tienen. Y no me lo van a creer. Pero hasta el tal Cayo de Hacha, que era súper anti-AMLO, un iracundo anti-AMLO, pues imagínense, ya para que Cayo de Hacha represente lo más inteligente de la oposición. Miren la crítica que les hace Cayo de Hacha a los mismos de la oposición. Dice, no manchen que les tengo que explicar esto. La razón por la que los proyectos serán considerados de seguridad nacional y de información reservada no es por el reportaje de Loret, no sean ingenuos. Son los 50,000 amparos que mete Claudio X para que los proyectos se estanquen. Por fin una voz razonable dentro de la oposición. Y lo triste para la oposición es que hasta Cayo de Hacha termina explicándoles las cosas obvias que no quieren ellos entender. Otra reacción iracunda es la de Lili Téllez. Ya sabíamos que Lili Téllez iba a ser una Lili Téllez. ¿Qué es lo que dice Lili Téllez? Mañana propondré a senadores del PAN el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad contra el arbitrario acuerdo presidencial. ¡Güey! Que alguien le explique a esta senadora, por favor, que el presidente está facultado por la Constitución para emitir decretos. Todo presidente en el mundo tiene la facultad de emitir decretos. ¿Cuál es la diferencia entre un decreto presidencial y una ley? Que la ley tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por comisiones, pasar al pleno, ser votada en el pleno en las dos cámaras, tanto en la de origen como en la de revisión, y regresar al presidente para que el presidente la firme. Ojo con eso que estoy diciendo. Y para que la tiren abajo, tiene que volver otra vez a pasar por ese proceso legislativo. Sin embargo, un decreto no necesita todo eso. El riesgo del decreto es que venga otro presidente y emita un decreto que lo tumbe.
Pero mientras otro presidente no firme un decreto antidecreto, entonces el decreto se convierte en ley, es ley constitucional. Cuando Lili Téllez habla de emprender un ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, dice, contra el arbitrario acuerdo presidencial que pretende convertir en obras de interés público y seguridad nacional las ocurrencias de los parásitos. Y les surge un abogado porque les vamos a ganar. Sin palabras, pues, esta señora sin palabras. Cínica, déspota, hipócrita, llegó a la senaduría con la venia del presidente y luego ya después se cambió y ahora les dice parásitos. O sea, ella que no ganó elecciones, ella que está ahí por un acuerdo con el presidente, se atreve a decir esto, pero lo peor de todo, se junta con Vox, con Santi Abascal en México y después lo niega. Dice, oh, no, yo también soy de izquierda. Y Vox es de la ultraderecha, con Agustín Laje y con todos los ultraderechistas que vinieron cuando el tumbaburros asumió la misión de Dios. Y ahora sale a decir que López Obrador gobierna con ocurrencias y que es un acuerdo presidencial arbitrario. Güey, por favor, algún abogado que le explique a esta señora que todo presidente, o por lo menos en México, están facultados para emitir decreto. Por eso son poder ejecutivo. Como dice Cavi, ¿no? Que alguien explique, por favor. Y ahí no paró la cosa. Otra Lili Téllez, versión más ridícula, dice lo siguiente, Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez sale también a hacer un lloradón que se escuchó hasta Guadalajara. Vean lo que dice. Dice, con este decretazo presidencial, el presidente López Obrador regresó a su verdadero yo y mandó al diablo las instituciones. Bajo el argumento de seguridad nacional, podrá realizar obras saltándose cualquier norma. Pues no. Miren cómo está de tarada. El presidente está facultado por la Constitución para hacer eso que está haciendo. Pero hasta dice, ¿podrá hacer obras saltándose cualquier norma? Pues no, porque si ya la decretó de seguridad nacional y de interés público, eso lo contempla la Constitución. Y luego dice, a la 4T le estorba la cultura de legalidad, sobre todo ellas que son muy legales, que defendieron a Cabeza de Narco de Tamaulipas, que defienden a Silvano Aureoles, que defienden a Ricky Riquín Canallín. Sí se ve que a los panistas, a mí me queda claro que ellos sí defienden la cultura de la legalidad en este país, ¿o no? Vamos a ver qué fue la ocurrencia que dijo esta señora. No entienden que así no. Escuchemos. Un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo. Hace unas horas, el presidente de la República publicó un decreto con el que prácticamente podrá darse todas las facultades para no cumplir con la ley. Resulta que con el pretexto de seguridad nacional podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que hacer consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados. Y después de un año, quizá, regularizarlas. Ningún decreto puede estar por encima de los derechos de los mexicanos. Pues buena suerte a los panistas con esas actitudes tan antimexicanas, con esas actitudes tan antipatriotas. Buena suerte para esta gente. Porque no creo que los votantes, los electores, para empezar, les creen un ápice. Y después, tampoco se les cree que son amantes de la cultura de la legalidad por la serie de contradicciones en las que incurren. No son capaces ni de gobernarse a sí mismos, pues miren, el PAN está destrozado entre ellos mismos. Y quieren darle clases al presidente de cómo gobernar. Los mismos idiotas que dijeron que era
obligatorio reconocer a Juan Guaidó. Hoy que Juan Guaidó se le cae hasta el sellito de gobierno espurio que representa, quieren venirle a dar clases al presidente de cómo gobernar cuando ellos fueron gobierno del 2000 al 2012 y fueron un desastre en todo, en materia de transparencia, en materia de seguridad. Miren al Fox que llegó empobrecido a San Cristóbal y que tú vas hoy al rancho San Cristóbal y es una cosa que no te explicas cómo la construyó con 6 años de un sueldo de 150 mil pesos mensuales. Pero aman la cultura de la legalidad. O Calderón, que se hizo una mega casota, amplió su casa, varios metros cuadrados más. Y que además traía como 300 escoltas. ¿Y cómo empeoró la seguridad? Pero estos mismos se atreven a decir que el presidente López Obrador es un dictador. Lo mismo, o sea, ya veníamos diciendo esto, no importa qué haga el presidente, no importa lo democrático que sea, lo respetuoso que sea, siempre se van a referir a él como un presidente autoritario. Y, bueno, pues quiero mostrarles también lo que dice el periodista Jorge Rocha, porque me parece que también les da un buen, les da una buena cátedra. Jorge Rocha dice lo siguiente: un tren de 1.500 kilómetros por todo el sureste, un aeropuerto de gran capacidad y una refinería soberanía energética son asuntos de seguridad nacional. No estamos hablando de bacheo o de pintar calles. ¿Por qué la molestia? Es ni mandado hacer este mensaje. Y como decía también Cayo de Hacha, el Chayo de Hacha, o sea, están intentando sabotear al presidente López Obrador por todos lados con una cantidad infinita de amparos. López Obrador ya no les va a permitir eso. Ya no está el presidente, ya no tiene tiempo, ya no tiene 6 años como hace 3 años para tolerar que le estén, para que no le digan autoritario, que le estén metiendo juicios de amparo y con los amparos detenerle las obras. Ardidos, porque él sí les echó para abajo el mega negociazo que representaba el aeropuerto, al que todavía le siguen llorando, el aeropuerto de Texcoco. Bueno, hasta un buena ondita queda bien, un pseudo progre de izquierda, que se llama Genaro Lozano. ¿Hay algún Lozano decente? Miren lo que dice, el buena ondita queda bien, supuesto amante de la transparencia. Declara AMLO de Seguridad Nacional proyectos de infraestructura de su gobierno. Y luego pone, no la flechita. Hacer eso es renunciar a la transparencia y abrazar la opacidad. ¿Sí se dan cuenta por qué están tan jodidos? Porque a todo le ponen palabras bonitas, a todo lo que representa subir, a todo lo que representa desarrollar zonas que antes eran privilegiadas, como en este caso la región del sur de México. Ah, ahora sí resulta que renuncia a la transparencia y abraza la opacidad. Y hasta los buena ondita que supuestamente votaron por él, como este cuate, que casualmente en el 2012 votó por Josefina Vázquez Mota, y ahora dice que votó por AMLO, pero que cada que pasa algo, a la menor provocación, salen y se le tiran a la yugular al presidente López Obrador. Bueno, pues, ¿qué es lo que responde el presidente López Obrador? Hoy, 23 de noviembre, en la mañanera, ¿qué es lo que termina respondiendo el presidente? Porque, francamente, el presidente hoy les da una cátedra. Bueno, pues, ante la pregunta del periodista Hans Salazar, el presidente les pone una cachetada con guante blanco. Si me permiten, vamos a escuchar qué fue lo que dice el presidente. Esto, antes de que esto se lo envían migrantes... Se lo dejo con Leti. Con Leti. Y por último, presidente, mi última pregunta sería respecto a lo que se fue publicado el día de ayer en el Diario Oficial sobre las obras, la protección, el blindaje que se le está llamando. Ya hay dos interpretaciones de ello. Uno, que tiene que ver que es el blindaje para proteger de futuras hasta intentos de privatización o de otro uso de lo que usted está empeñado en,
en que sean obras estratégicas para el país. Y hay otra que dice, los críticos, que este es un tema muy autoritario porque no quieren que se sepa la información de los costos, de todas estas cosas que engloban las obras. Y yo le quisiera preguntar, presidente, la razón y que si nos pudiera dar más a fondo qué fue qué es lo que lo llevó a esta publicación del día que se hizo el día de ayer en la tarde. Y gracias, le agradezco. Sí. Antes de que el presidente responda, vamos a ver cuál es la respuesta que da el INAI. El INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia y la Información, también pues lo están presionando. Y entonces la cuenta oficial del INAI México, Instituto Nacional de Acceso a la Información, responde: el INAI analiza si el acuerdo que determina como seguridad nacional obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Y cuando uno hace clic en esta pantallita, nos encontramos con lo siguiente. Bueno, lo de arriba ya lo leímos. Dice: el INAI analiza si el acuerdo que determina como seguridad nacional obras de infraestructura vulnera el derecho de acceso a la información. Más abajo, en el cuerpo del texto, dice: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales analiza de fondo el acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación por el que los proyectos y obras de gobierno de México son considerados de interés público y de seguridad nacional a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. En el artículo primero, el documento señala expresamente que se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, ta, 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 ta. Posteriormente, el mismo documento va más a fondo en el análisis, si me permiten. Y dice: en ese contexto, el INAI, como órgano garante del derecho de acceso a la información, facultado para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, evalúa si dicho acuerdo no se contrapone a lo establecido en el marco normativo. Y entonces, mis queridos alumnos digitales, es importante que el INAI fije postura, porque ya sea que el INAI le dé la razón, le termine dando la razón a los panistas, o ya sea que diga fake news, no se contrapone a lo establecido en el marco normativo, porque sí es parte de las facultades del presidente y porque sí está bien fundamentado, hay una fundamentación razonada y va para adelante. Dice por aquí mi querida Alicia López: pero de todas formas están informando los costos de esas obras, ¿no? Efectivamente, así es. Por eso no le van a encontrar ningún problema. Y además, no solamente están informando los costos de las obras, además están prohibiendo el incremento de presupuesto para dichas obras, cosa que antes no pasaba. Miren, en Jalisco, quienes sean de Guadalajara o quienes sean de la zona metropolitana no me dejarán mentir, pero aquí, por ejemplo, la línea 3 del tren ligero, acá todavía no se llama metro, la línea 3 del tren ligero, el tren suburbano que atraviesa desde Zapopan hasta Tlaquepaque, Jalisco, y que pasa por el centro de Guadalajara, empezó teniendo un costo. Bueno, ese costo se ha elevado como 5 o 6 veces. Hasta ahora que llegó el presidente López Obrador, fue que se terminó. Pero esa obra empezó con Aristóteles, se endeudó muchísimo el Estado, llegó a Enrique Alfaro y todavía se endeudó todavía más, y con todo y que el presidente, el gobierno federal aportó recursos, porque se iban encareciendo los costos. Entonces la pregunta es para estos panistas que dicen que son amantes de la cultura de la legalidad: ¿por qué siempre terminan duplicándoseles o triplicándoseles los costos de las obras que llevan a cabo? ¿Y por qué nunca las terminan en el tiempo que se comprometen? ¿Sí me explico? Y tan, o sea, ahí se les acaba el tema de la transparencia, porque, por cierto, tampoco han querido ser transparentes con respecto al costo final. Sería muy interesante contrastar entre el costo inicial, ¿no?, de lo proyectado originalmente, y el costo final. Nada más por mencionarles algo,
¿En qué sí es claro el artículo segundo transitorio de este decreto presidencial? Pues muy sencillo. Es claro en que no va a haber aumento de presupuesto para dichas obras, por lo tanto se tendrá que realizar con el presupuesto estipulado para eso. Así que el berrinche marca diablo que están haciendo los de la oposición, pues con su pan se lo coman para que no les haga daño, pero eso va para adelante. Ahora sí, terminamos de escuchar lo que dice el presidente. La razón y que si nos pudiera dar más a la programación. Que este es un tema muy autoritario porque no quieren que se sepa la información de los costos, de todas estas cosas que engloban las obras. Y yo le quisiera preguntar, presidente, la razón y que si nos pudiera dar más a fondo qué fue qué es lo que lo llevó a esta publicación del día que se hizo el día de ayer en la tarde. Y gracias, le agradezco. Sí, es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tiene que tener confianza a las dependencias. Entonces, eso fue lo del acuerdo. Es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, de que el medio ambiente ayude a comunicaciones y transportes, o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que tengan tramo y no se detenga la obra, porque tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia,
las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Claro, el boletín de la derecha, que ya hasta da flojera, pues, mencionarlo, del Reforma, pues ya está hablando de que es para no rendir cuentas, para que no haya transparencia. Para que no haya honestidad. Ellos fueron siempre protectores, cómplices de la corrupción. Nunca dijeron nada cuando Salinas de Gortari, que le ayudó a poner el periódico aquí en la Ciudad de México, se dedicó a entregar bienes del pueblo y de la nación a sus allegados. Guardaron silencio los del Reforma. Y no solo durante el periodo de Salinas, luego con el FOAPROA, cuando convirtieron las deudas privadas en deuda pública, silencio. Desde luego, silencio en los dos sexenios de corrupción del PAN, cuando entregaban obras sin licitar a gente cercana a ese partido, cuando ayudaban a los empresarios que se dedicaban a la exploración y a la perforación de pozos, como este señor que estuvo en la cárcel. No, Yáñez. Oceanografía. Con Fox y con Calderón le entregaron contratos como de alrededor de 2,000 o 3,000 millones de dólares por adjudicación directa. Y vean si en el Reforma apareció algo. Y lo mismo, ¿qué dijeron cuando de manera completamente irregular, sin transparencia, sin hacer siquiera una reunión del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, otorgaron contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, engañando de que necesitábamos gas porque se iban a construir 12 termoeléctricas? No se construyeron las termoeléctricas, pero se contrató el gas. ¿Y saben? Tenemos un excedente de gas por esos contratos del 40% de lo que necesita México, y se tiene que pagar aunque no se utiliza. Ahora, acabamos de dar la instrucción de revenderlo a menor precio para no perder tanto. ¿Cómo suscribieron estos contratos? De manera completamente ilegal. Tenemos denuncias presentadas en la Fiscalía para que se atienda este asunto. ¿Qué dijo el Reforma sobre esto?
A ver, en honor a la verdad, ¿se sabía? Casi quiebran a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora, pensando de que somos iguales, sacamos este acuerdo para facilitar el avance en la construcción de obras y ya están ellos suponiendo, porque es un periódico de conjeturas, además de mala fe, de que es para ocultar información y para que no haya transparencia. Así son los conservadores. Les gusta mucho, o su doctrina es esa cosa. Y esa cosa es la hipocresía. Entonces, aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad, cero corrupción. Y también cero impunidad. No somos iguales. Eso es lo que les molesta mucho. Porque durante todo el periodo neoliberal se dedicaron a saquear, a robar, a manos llenas. Y ahora no pueden, ni podrán. Ayer hablaba yo de cómo se agrupan todo el bloque conservador, que son muy corruptos. Ese es otro distintivo del conservadurismo. Uno es la hipocresía y el otro distintivo es la corrupción. Están hambrientos de dinero. Y no tienen llenadera. Y se conjugan las dos cosas, hipocresía y deshonestidad. Bueno, hablaba yo de cómo están aliados para seguir manteniendo privilegios y contratos que benefician a una minoría y que perjudican a la mayoría de los mexicanos, en el caso de la reforma eléctrica. Un hombre íntegro, honesto, con ética, con moral, y diría verdaderamente cristiano, no estaría defendiendo la ilegalidad, la injusticia, defendiendo el lucro. Si arreglaron ellos porque eran los dueños de México y ajustaron el marco legal a sus intereses, porque los legisladores estaban a sus servicios, modificaron la Constitución como quisieron, para saquear, para robar. Bueno, legalmente pueden ellos gozar de privilegios. Pero ya hay una realidad distinta. ¿Qué no pueden ellos aceptar de que aunque por ley existan esos contratos, si a la vista de todos
de sus familias, de sus hijos, de sus nietos. Están robando, están saqueando. ¿Qué no pueden actuar con decencia? Y decir, hay una nueva realidad. Esos son contratos abusivos en donde yo pago, que soy empresario, que soy comerciante de grandes vuelos, pago menos por la luz que una familia de clase media o que una familia pobre, y eso es una injusticia. ¿Cómo el señor de Oxxo, y lo voy a seguir diciendo, no se va a poner la mano en el corazón y va a seguir aceptando, nada más porque es legal, de que sus Oxxos están alumbrados siempre como si fuese de día, y la tienda de abarrotes, el señor, la señora, o la señora porque ya falleció su esposo, que de eso mantiene a sus hijos, un tendero pobre, tiene que desconectar sus congeladores para no pagar más luz, porque la cuota o la tarifa que se le cobra a ese abarrotero es mayor que la que se cobra al Oxxo, que son miles en todo el país de una gran empresa, nada más porque el señor del Oxxo financiaba y sigue financiando a políticos que están a su servicio y que hacían y deshacían, hacían lo que les daba la gana y tenían tomado, secuestrado al gobierno. Y el gobierno, en vez de representar a todos, era un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Pues eso ya no debe de seguir existiendo. Y ojalá y ellos mismos se vayan convenciendo y se pueden hacer negocios. Me estaban platicando que vino uno de los gerentes o presidente del consejo de J.P. Morgan, del banco este famoso, una reunión con algunos de estos empresarios, y empezaron a quejarse que la reforma eléctrica, que no sé qué otras cosas, ¿no? A quejarse. Y ese señor, muy inteligente, callado, le dijo: oiga, ¿y cómo les ha ido a ustedes? Dice que vino un silencio y luego, no, pues nos ha ido bien. Entonces, les dijo el señor, nosotros tenemos otra visión de México, de afuera. Estamos viendo de que no hay corrupción, estamos viendo de que hay estabilidad económica, financiera, que no hay endeudamiento, que han crecido las reservas de México como nunca. Ya, los cayó. Por eso, contesto esto del acuerdo
ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días, más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra, porque está muy lejos el aeropuerto? Porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos, o que va a hacer mucho ruido, y nos presentan un amparo. Ah, pero cae el amparo en un juzgado. Pues de esos en donde si la ensartamos, perdemos, y si no la ensartamos, también. Y pues ya no terminamos. Y en el caso del Tren Maya, tenemos que terminar 1.500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte, con trenes, para finales del 2023. ¿Qué quisieran? ¿Que fracasáramos? ¿Que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla. No se me va a olvidar, y también el Reforma en ese entonces, y pueden ir a la hemeroteca, porque yo no digo mentiras, y además tengo pruebas cada vez que hago un señalamiento. Me acuerdo que cuando íbamos a construir los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno, hace 20 años, él reformó una campaña en contra. Bueno, Salinas llegó a decir que se iban a caer. Y amparos, hasta del finado Burgoa, que era una gente preparada, pero con el que se podía tratar. Y en ese entonces ganamos el amparo y se construyeron los segundos pisos. Así empezamos, pero con una oposición de los mismos, de los conservadores. Manifestaciones, no querían. Y luego ya hasta nos copiaron, hasta el presidente de la Corte de ese entonces, que luego en complicidad con Fox quería desaforarme, o me desaforaron, mejor dicho, Azuela. Una vez me dijo que me agradecía porque para ir allá al sur tenía que hacer como una hora, y una vez que se hicieron los segundos pisos ya podía trasladarse en 20 minutos. Entonces ya sabemos cómo actúan, la verdad, con mucho egoísmo
y no pensando en el interés general. Solo piensan en su conveniencia y no saben de generosidad, no saben de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo. Están demasiado ensimismados, preocupados por ellos mismos. Y ahora, ¿cómo no les está resultando su oposición conservadora? Porque, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Están muy molestos y todo les inconforma, que porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas. No crucé mis piernas. Que me hacía falta pues unas clases de manejo corporal. Se olvidan de que yo vengo de Tepetitán y, como le digo a mis hijos, Tepetitán tiene una gran historia, una gran cultura, mi pueblo. Existía desde antes de que llegaran los españoles. Y era cuando vivir cerca del mar era como vivir cerca del mundo. Y me da mucho orgullo ser de mi pueblo. ¿Cómo todos nos sentimos orgullosos? Bueno, los migrantes, qué orgullo sienten el ser mexicano. Ahora que estuve en Washington, salgo a saludarlos a la ventana, al balcón, y los mariachis. México lindo y querido. Eso es México, eso somos nosotros. Ese es el pueblo. Y de lo que se pierden los fifís. Pero bueno, quedamos con ella. Pues no sé qué les pareció, pero a mí me parece una clase magistral esta que acaba de hacer el presidente López Obrador. Pone el punto sobre la I, desmitifica esto del decretazo, decretazazazo. El presidente va paso a paso desmontando el nado sincronizado de boletines propagandistas como este, miren. De hecho, el mismo presidente lo decía, ¿no? Luego sale el principal medio de la derecha, el boletín de propaganda, y empieza el nado sincronizado. Opacan obras por decreto. Esconde CDMX gastos de desfile. Ordena a AMLO dispensar permisos y licencias por seguridad nacional. Puras mentiras. Puras mentiras. Y nunca salen a disculparse por las mentiras que dicen. Quiero agradecerle a mi queridísimo Amiel Almanza por el super sticker que nos hace llegar. Amiel, muchas, pero muchas gracias. Y a todas las personas que nos están observando, también muchísimas gracias. Yo creo que de verdad la oposición está que echa espuma por la boca. Como todos los días. Miren, hablando de gente que echa espuma por la boca, ¿qué les parece este de Denise Dresser? Nuevamente, digo, ella no se cansa de dar pena, ella no se da pena ni de sí misma, pero miren, miren el ridículo que está haciendo esta mujer cuando dice,
Los golpes de Estado clásicos ahora toman otra forma. Las democracias están muriendo en manos de autócratas electos que mantienen un barniz de democracia mientras avisceran su sustancia. Esfuerzos por subvertirla pueden parecer legales. Levitsky y Ziblatt, decretazo presidencial. O sea, lo que esta tipa quiere decir es que es democracia solo cuando ganan y gobiernan los que ella quieren. Pero cuando alguien gobierna para el pueblo que lo eligió, con las herramientas que tiene el sistema constitucional mexicano, entonces ahora es golpe de Estado, según esta analista. Dice, la paradoja trágica de la vía electoral del autoritarismo es que los asesinos de la democracia usan las instituciones de la democracia gradualmente, sutilmente e incluso legalmente para matarla. Ah, mira, qué gran analista, de verdad. La que se plagia las cosas. Porque esto que hace ella, de poner entre comillas, significa que no es de ella, pero no dice quién es el autor. Luego algún despistado va a pensar que ella lo escribió, pero a ella tiene una mala reputación en la academia, que es una señora que se fusila las ideas de los demás sin darles crédito a los demás. Se plagia, plagiar en la tertulia académica es cuando dices cosas como si las hubieras creado y pensado, imaginado y publicado tú, sin darle crédito a la fuente original. Mi querida Alma Jauregui, muchas gracias por reaparecer y por apoyar estos esfuerzos educativos. Que Dios me la bendiga, que le multiplique todo lo que hace por este espacio educativo. Y gracias por estar al pie del cañón con nosotros. Dice Alma, a mí me causa mucha nostalgia oír a AMLO. Es muy cierto todo lo que dice, que tanta injusticia hay. Este señor es un hombre perfecto, un humano perfecto. Pues ahí está la opinión de mi queridísima Alma Jauregui, quien simpatiza con las ideas del presidente López Obrador y que dice, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el presidente. Tiene mucho sentido y mucha razón de ser. Y bueno, pues quienes están echando espuma por la boca, esta gente, los del hashtag decretazo presidencial, en nado sincronizado y con todas las ganas del mundo de hacer ver mal al presidente como un dictador, de que lo quieren hacer pasar de verdad. La pregunta, miren, por ejemplo, el saco de pus. ¿Usted a quién le cree más? ¿A Javier Lozano Alarcón, alias el saco de pus, como lo bautizara Álvaro Delgado? ¿O le cree más al presidente? Es que estos creen que con su nado sincronizado la gente realmente les cree. Y realmente, pues en la medida que más gritan, que más vociferan, en la medida que más acusan, que más descalifican, que más calumnian, pues la gente más se ríe de ellos, más, de verdad que más están ellos en el hoyo. Ellos se creen que la gente los agarra como esa gran oposición, que históricamente, ¿saben? Decían algo cuando había opositores y todo el mundo apoyábamos a la oposición cuando, por ejemplo, López Obrador era oposición. Pero luego llega esta oposición de risa y realmente terminas primero asqueado. Después de asqueado, pues ya terminas muerto de la risa también. Porque prácticamente, te das cuenta que son una caricatura, son una rémora. Pero todo el mundo nos damos cuenta, menos ellos. Ellos siguen creyendo que la gente les cree y por eso se comportan como se comportan. Miren, les fue de la patada en las elecciones, pero terrible. Les fue de la patada en las elecciones presidenciales. Porque se pelearon entre ellos, por ejemplo, los del PRD se dividieron, los del PRI se dividieron, los del PAN se dividieron, les fue de la patada. Toda su campaña la basaron en calumnias, en seguir calumniando al presidente López Obrador. Y uno dijera, bueno, para las elecciones del 2021 van a tener que corregir, van a tener que, pues, cambiar la estrategia, porque si no van a volver a perder. No cambiaron la estrategia. ¿Y qué creen? Volvieron a perder. Pero a la gacha, pues.
volvieron a perder. Pero nadie se entera dentro de sus asesores, no se enteran que les está yendo de la patada, no se enteran, no les interesa, no escuchan razones. Para ellos todo es descalificar, descalificar, todo es aplaudirle a los empresarios que no son empresarios, que son personajes que se cuelgan. Todo es decir que estamos muy mal, que López Obrador no cumple. Y se la creen, se la terminan creyendo, francamente. Entonces uno se pregunta si de verdad no terminan de entender que su estrategia no les funcionó y que por el contrario quedan más desprestigiados, quedan más deslegitimados. Pues no entienden. O sea, ellos creen que, por ejemplo, al pueblo ya se le olvidó esto. Miren, no sé si a usted ya se les olvidó, pero esto que dice don Epigmenio Ibarra es completamente cierto. Quienes contribuyeron a hundir al país ahora fomentan el miedo para que la sociedad crea preferible que vuelva el régimen corrupto y saqueador. Contra esta amnesia inducida, realizamos cada noche pase de lista, un ejercicio de memoria para no olvidar lo que hicieron. ¿Qué tiempos tan felices eran estos, no? ¿Qué tiempos tan felices en donde ellos podían hacer y deshacer con el país como si fuera de su propiedad? ¿Qué tiempos tan emotivos, tan emocionantes? Y creen ellos que abriéndole esto a los empresarios, la gente va a decir, oh, cómo me siento representada por esos. Y de verdad, están con la misma estrategia que los ha llevado a su debacle electoral. Pues así, mis queridos alumnos digitales, así, siguen comportándose. Déjenme les digo, bueno, déjenme les muestro. De lo que les estoy diciendo, de lo que les estoy hablando. Porque estos no entienden que no entienden, siguen con la misma campañita de desprestigiar todo lo que hay. Vean, este es el tweet, es la cuenta de Twitter de Felipe Calderón, el cinicazo, que no sabía que eran narcos sus principales ayudantes. Bueno, retuitea a Margarita Zavala. Esto rebasa todos los límites de un Estado constitucional de derecho. El Congreso debería pronunciarse y discutir este tema, el tema del decretazo presidencial, dicen. Otro lunático que se llama Pablo Magluf. Escalofriante esta semana. Primero el secretario de Defensa se declara soldado del régimen. Después se reserva la transparencia en infraestructura por seguridad nacional. El asalto autoritario ya se confiesa abiertamente. El otro derechista, Pascal Beltrán del Río, del Excelsior. Instruyen por decreto a las dependencias de la Administración Pública Federal otorgar permisos o licencias necesarios para iniciar los proyectos u obras estratégicos del gobierno. Margarita Zavala. Obligan a todos los permisos en 5 días por 12 meses para todos los proyectos del gobierno sin importar impactos, estudios, derechos y refrenda todo el gabinete. Se trata de un asalto a la Constitución y el Estado de Derecho. Y bueno, miren, a la gran analista, la que se rió de los 43 de Ayotzinapa porque los quemaron vivos, la gran politóloga Felipe Calderón también la retuitea y dice: pongan atención a lo que hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los megaproyectos y caprichos del señor son asunto de seguridad nacional, por lo que tiene que ser aprobados en no más de 5 días hábiles y sin tramitar la información. AMLO se pasó de nuevo la Constitución por los... Y puras de esas, están realmente molestísimos. Pero bueno, pues ¿qué les vamos a hacer? Y bueno, no sé si ya se vomitaron, no sé si ya se empacharon. Pero si no, pues vamos a escuchar nada más la gota que derramó el vaso. Vamos a poner al más crítico, al más feroz de los anti-AMLO, porque López Obrador nos lleva a la debacle. Vaya. Solo le tomó a López Obrador medio sexenio,
darse cuenta de que las relaciones con Estados Unidos y Canadá son muy importantes. En estos días ha usado más veces su pasaporte que en los últimos 10 años. Y en serio, qué bueno. Más vale tarde que nunca. El mundo está cambiando rápido. Nuestro futuro está en ver hacia el futuro y no en regresar al pasado. Está en voltear hacia arriba, acelerando nuestra integración con la economía más grande del mundo. En casi todo Estados Unidos, el salario mínimo equivale a unos 1,600 pesos diarios. Hacia allá tenemos que voltear. El camino no es imitar a Cuba o a Venezuela, países que han sido condenados a la pobreza por gobiernos impresentables. Millones de migrantes mexicanos que están en Estados Unidos merecen nuestra admiración y todo nuestro apoyo. Norteamérica es una región poderosa donde se combina el potencial tecnológico y la innovación con la abundancia de recursos naturales y con la juventud y pujanza de los trabajadores mexicanos, que pueden competir con los mejores del mundo. Somos un país que tiene acuerdos comerciales con 46... Bueno, ya me dijeron que se andan vomitando por ahí. Le damos a nuestra región. Ya tenemos esto. No quiero que se me vomiten, pues. Pero es que tenían que escuchar cómo López Obrador ha despertado por fin a observar hacia el futuro y a olvidarse del pasado. Dice Angélica Guzmán. A ver, Angélica, el Ricky Riquín Canallín, todo contento, siendo solemne, diciendo cómo López Obrador deja de ver el pasado para ver el futuro. Y llega Angélica Guzmán, avísenle que ya le va a llegar su ficha roja. Bien, Angélica. El otro acá, todo solemne. López Obrador. Y pa, dice el Roberto Quintero. Ya está muy greñudo el canallín, el peluquero también come. Dice también por acá, a Miel, a la oposición parece que les pusieron chile por donde les conté, parece. Pues bueno, mis queridos alumnos digitales, gracias por su presencia. Gracias, mi querida Alma Jauri, que Dios me la bendiga y me la multiplique todo lo que hace por este espacio educativo. Dice Alma, yo pienso que la derecha actúa a lo contrario, porque solo así son aceptados y tiene la necesidad de hacer daño para y por ser aceptados. Too bad, so sad. Muy mal, muy triste, dice Alma. Pues sí, mi querida Alma, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, así se comportan esos pillos. Pero miren, el tiempo va poniendo a cada quien en su lugar y nada más, para que se vayan con un sabor no tan amargo por haber visto a Ricky Riquín Canallín, que la verdad es bastante vomitivo el tipo. Déjenme les muestro algo de por qué andan tan enchilados como andan. Porque sí andan bastante enchilados. Sí andan muy, muy molestos estos de la oposición. Muy molestos. O sea, bueno, molestos lo que les sigue. Los de la oposición andan muy tristes. Les comparto. Porque las encuestas, incluso hasta de los mismos medios chayoteros, en elecciones en Aguascalientes, en elecciones en Oaxaca, solo en Aguascalientes pinta una clara victoria panista, pero en Oaxaca pinta una, como pueden ver ustedes aquí, una muy importante victoria para Morena en las elecciones de 2022. En Durango también pinta para una contundente victoria de Morena, hasta de 8 puntos porcentuales. En Quintana Roo van pegaditos por 2 puntos porcentuales, pero también Morena está aventajando al PAN. Ahí sí, si se reunieran el PRI y el PAN, podrían ganarle a Morena. Pero ahí, como el PAN siente que tiene, fíjense qué tramposos son los panistas, en donde siente que las puede solo, deja al PRI a un lado y también al PRD. En donde no siente que las pueda, entonces ahí sí piden alianza. Pero en Durango los llevan por 7 puntos porcentuales. En Quintana Roo por 2 puntos porcentuales. En Oaxaca va una contundente derrota del PRI. Le llevan hasta 16 puntos porcentuales de ventaja a los de Morena.
Y bueno, por acá también tenemos, hemos estado viendo que, por ejemplo, en Hidalgo y Tamaulipas, si ustedes permiten mostrarles la encuesta, de los mismos medios chayoteros, del Heraldo, por ejemplo. Miren, en Hidalgo, Morena inicia con una ventaja de hasta 11 puntos porcentuales. Y Tamaulipas, en donde gobierna cabeza de narco, digo cabeza de vaca, ahí está 20 puntos porcentuales de diferencia entre Morena y el PAN. Ahí ni juntándose, allí ni yendo a bailar a Chalma, podrían hacerlo. Entonces, por eso están tan enojados, por eso están tan rabiosos, porque, pero es que miren, son hasta, diría, me voy a avisentar, no voy a serranearles, pero son hasta pendejos, porque no les ha funcionado la estrategia de estar jode, 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 difamando, calumniando. Ah, no ha sido suficiente nuestra difamación y calumnia. Ah, pues hay que difamar y calumniar más. Y no les funciona la estrategia de calumniar y difamar y no dejan de hacerlo. Bueno, pues ahí tienen, perdiendo Hidalgo contundentemente, perdiendo Oaxaca contundentemente, perdiendo Tamaulipas contundentemente, medio Quintana Roo allí, pero Durango contundentemente. Mi querida Ali, muchas gracias, que Dios me la bendiga también a usted, gracias por apoyar con tanto ahínco este espacio educativo. Así no AMLO, dice mi querida Alma, Alicia, nos estás convirtiendo en una potencia y eso no te lo vamos a permitir. Sin nosotros, dice Denise Dresser, sin nosotros no, sin nosotros los demócratas, los analistas fifí, los analistas de élite, si se le puede llamar analista, dice, no, si no es golpe de Estado. Imagínense el grado de afección mental para decir que es golpe de Estado porque no están ellos presentes. No, si de veras esto se inventa cada categoría de análisis, tremendo. Pues si esta sesión ha sido de su agrado, les pido que nos ayuden con sus manitas arriba, que compartan la transmisión. Miren, ahí donde dice compartir, abajito del video, ustedes hacen clic. Ahí pueden poner copiar o enviar por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por email, por Talk. Ustedes deciden por dónde pueden enviar ese link. Les pido que se suscriban también al canal de Tu Profe de RI, ahí en donde dice suscribirse. Clic. Y activan la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Les agradecería muchísimo. Ya ven que este es un análisis con la fuente primaria. Me gusta irles mostrando la fuente primaria. La Constitución, las definiciones concretas, darles herramientas de análisis para que la gente tenga desarrolle esta capacidad de discernir con base no en opiniones de terceros, sino que ustedes mismos tengan acceso a la fuente primaria para que se pueda armar el debate y con ello elevar el nivel de análisis en las redes sociales que tanta falta nos hace, dejar de infantilizar la política y dejar de infantilizar los análisis. Necesitamos crecer. Les mando un fuerte abrazo. Les agradezco muchísimo por su compañía. Les espero en el Club de los Desvelados a las 10:30 de la noche. Por su atención, gracias. Y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muy buena tarde. Thank you.